Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, en los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente, pues sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral. Se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo esta investigación, como todas. Una característica del gobierno que represento, un compromiso, es que no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables, a los culpables.